por un arrocito que le echa. A la verdad que énfasis durante todo el desarrollo de estas varias semanas ha estado entrevistando a grandes personalidades en el área de Santiago o del Cibao y mucho más. Felicitar a nuestro amigo y hermano Iván Ruiz, que se ha acogido a Santiago para él solo, desde Fefita la Grande, Nelson Javier Cocodrilo y mucho más. ¿Y el Pachá? ¿Pensaba que dejarían al Pachá fuera? Pues no. Es increíble, Iván. Eres único. ¡Wow, Iván! Maravilloso. Eres el mejor. El señor Vos te lo dice, Iván. Acabaste en Santiago. ¡Wow! Vámonos con Santiago, que hoy le toca el turno a Freddy Martínez, el Pachá, el Miguel Diloné de las Águilas Ibaeñas, el Luis Polonia, el Winston Chilote Llenas y muchos más. Pero claro, Pachá, y aquí estoy. Venir a Santiago y no entrevistar a Freddy Martínez. Imposible. Imposible. Por eso estoy aquí y bueno, vine donde yo estoy loco por conocer. Tú no te pones celoso. Yo tengo más interés en conocer a Doña Luchi que a ti. En serio, viejo. En serio. Y yo creo que esta es la casa de ella. Es un personaje. Hola. Vamos a conocerla. Manoli. Ay, Manoli. ¿Cómo tú estás, mi amor? Bienvenido aquí. ¿Cómo estás? Iván no vino. ¿Cómo estás? Esta es su casa, pues bienvenido. Bienvenido. Chiní. ¿Tú crees que esta entrevista va a salir gratis? Mira, esta entrevista no es gratis, ¿no? Hubo que preparar un arroz con pollo, esta entrevista no es gratis. A ver, mira el tigreaje que está aquí, mira. ¡Ay! ¡Venga! Es el duro aquí, olvídate de valor, es el duro. Es una tienda que tiene meta. Dime, papi. Mira cómo que lo tengo, mira cómo... ¡Hani! Mira cómo que lo tengo, con ser, mira. Un grupo de charlatanes que aparecen en televisión. Pero ya cállate. Diciendo la verdad. Y son unos impostores, extorsionadores de la política. No, porque. ¿Dónde? En la segunda. Personaje, Doña Luchi. Yo, ¿usted? Ah, pero ¿cómo está usted, caramba? Bien, ¿y tú? Bienvenido a mi casa. Yo quiero conocer más a usted que al Pachá. ¿Eh? Usted es más interesante que el Pachá. El show sale para todos. No. Ay, gracias. Esa es mi hermana. Ay, gracias. Cuando está... Saludos, hola, ¿cómo están? Cuando está fuerte, que lo ataca mucho. Federico. Sale para todos. Ay. Yo quiero más Doña Luchi que a ti. ¿Tú sabes, Doña Luchi, lo que le digo? Ay, yo no sé, yo estoy celoso. ¿Y es un sancocho que hay? Bien, hay un arroz que te está esperando. ¿Y arrasaron los muchachos? No, acabaron. Sí, coño, no podemos comer arroz, viejo mío. Hay ensalada. Yo estoy celoso, que usted no me equivoque. No, pero comemos arroz celoso, porque no es que no podemos, pero podemos. Sí. ¿Y un domingo? ¿Y un día no hace nada? No, mi pareja, mi novia, mi compañera. La que me ahorró. ¿Tú no conocías para allá, tu cuñada? Pero qué linda. Esa es la mujer que me ahorró. ¿Cómo que tú te pones a estar dando amores sin hablar conmigo? Me hizo salir de la... Me hizo salir de la prostitución. No, y esta gente que miro, Rosa, trae la ensalada a Iván. Que dije, no come esto, no come el otro, que es muy delicado para el estómago. El coco mío que te vieron. Ay, ay, ay. Estamos. Que trae la prótesis. Hay que... Y esta cosa también. Es un niñito mío. Pero qué cosa más bella. No, yo no voy a comer ensalada, Doña Luchi. No. Eso es como para cosas de gente vieja, de que ensalada. Sí, Balón, por esta fue la que te secuestró. Balón me dice. La que te esclavizó, porque tú dijiste que no te enamorabas, mamá. De que hermano, va a aprender a vivir los momentos. Cuando uno se enamora, sufre. Es así mismo. Quiero ahí. Tío, tú lo estás diciendo por experiencia. Pero, yo soy ensalada. No, pero a mí no, ¿qué cómo me van a dar ensalada? Dele arroz con pollo, mami. Eso es como a la gente vieja. Compadre, ¿le gusta la cámara, Alejada? ¿Tú sabes cómo le gusta? ¿Verdad? La cámara. Échale dos. Échale dos muros. Sí, pero no me eché uno solo como mi mamá, que nada más me daba una sola pieza y a mi papá le daba cinco. Ay, Dios mío. Porque ustedes, la gente de antes, a los esposos trataba mejor que a los hijos. Sí. Vivía para los esposos. ¿Quieres más o menos? No, está bien así.
Una vez mi abuelita, cuando llegó mi padre. ¿Tú comiste, Frederick? Uy, chico, sí comí. Oiga, todo el mundo come aquí, nada más. Voy a poner más aceite. Hizo pollo con arroz y habichuelas y después nos hizo unos huevitos. Ajá. Con mango. Y dice mi abuela, mire, yo he hecho esto, pero aquí no se acostumbra a eso, ¿no? Aquí si comemos huevo y huevo, y si comemos pollo, lo comemos todo. Ella andaba con un tigre ahí que le dice de la televisión de que el Pachá, que el Porfirio Rubirosa de la TV. ¿Usted sabía eso? No, no lo sabía. Ah, pues ya tiene amores con el Pachá. Ay, doña Luchi. Y empieza a pelear de que Baló y que Iván me tiene a Baló secuestrado. Ah, sí, que Baló y es la mitad tuya y la mitad. Mami, ¿cómo que usted dice? Dice que Iván, que me robó Baló y fue él, o sea. Dice que cuando Iván está acorralado. Sí, dice. El sol sale. El sol sale para todos. Cuando estoy acorralado. Cuando estoy acorralado. El perrito, cuando todos esos terroristas empiezan. Sí, todo, pero muy bonito, todo uno se ríe. Hay momentos que uno se ríe. Hay otro momento que se ríe. Y todos esos mensajes que usted le envía a Frederick. Ajá, en momentos, porque es como que en momentos puntuales. Sí. Me dio siete. Por aquí le entra y por sí. Hoy no le sale. Por ejemplo, él coge demasiado las cosas a pecho. Mira ahora con Gonzalo. Me dijo el cocodrilo cuando estaba con él que casi le da una vaina. Sí. Pero las cosas no pueden cogerse así. Ahora, ¿Leonel o Gonzalo? Gonzalo. Sí. ¿Y Leonel? ¿Qué te parece? Se va del partido. Va a terminar, se va del partido. Va a terminar muy mal su legado, porque se está viendo ridículo. Y está demostrando su... ¿Quién gana, Gonzalo o Luis? Está demostrando su propio yo. No, pero Gonzalo o Luis. No, Gonzalo se lo lleva, él no tiene cariño. Pero se lo... Pero, y Gonzalo sí, tiene. Sí, y Gonzalo tiene cariño. Pero es mejor administrador y la gente no quiere político. No, viejo. La gente quiere ciudadano. Voy a él, el funcionario grande le decía al presidente. Presidente, cállate, que estoy hablando. Cállate tú. Cállate tú, que estoy inspirado. A ti. Señor presidente. A él le pasa mucha vaina. Y él, le o sea, amigo a todo ¿quién es él? Y Danilo le dijo, me está apoyando y es mi amigo. O sea, no te puedo meter en la jipeta que no cabemos más. Un lindo discurso. Tú eres como los viejos de los que. Tú sabes que tú estás caliente en el palacio. Si tú no llegas a echar el mediodía, pero buen tipo, buen tipo. Sí, tremendo, un caballero. Y mueve esa producción completa, que no era ni soñado lo que era hecho a mediodía. Y todo el mundo te criticó que Iván estaba loco y mira ahora el resultado. Ha ganado dos veces, soberano. No, debió ganar tres, para que le quitaron uno. ¿Tres? Más. Mira, no voy a decir el nombre, pero alguien muy influyente allá me dijo, ese no es el show del mediodía. Me escribió, eso que estás haciendo es una frame. Está bien. Yo dije, a lo mejor tendrán que comérsela. Sí, y digo, disculpen lo que están comiendo, ¿no? No estoy cayendo los cambios, Iván. ¿Coca-Cola se venó o agua, Iván? ¿Eh? ¿Coca-Cola se venó o agua? Agua, doña Luis. Okay. Pero venga, porque me le dé un consejo a... Vamos a cobrar también los comerciales que acaba de... A Federico, que tiene que irse con Luis. No, yo soy de Gonzalo. He entregado, buen administrador. Tú me dijiste fuera de cámara que, decente, que tú aprecias mucho a Luis. Sí, Luis es un caballero. Un tipo muy decente y preparado, ¿eh? Preparado, Luis, cuidado. Sí, mucha gente está equivocada con Abinader. El tipo preparado, el tipo, oh, cuidado, un economista. Ahora, pero, hay que tener carisma para pa gobernar. Sí. Hay que caerle bien a la gente. Sí, entonces, cuando tú eres un poco, si es el término adecuado, tosco, la gente como que te rechaza. Si me lo dan a mí, lo hago presidente. Ah, sí, porque tú tienes creatividad, tú lo pones donde. Lo primero que tú le quitas la chaqueta. ¿Pero tú sabes quién va a ser el alcalde de Santo Domingo, de Domingo Contreras? ¿Pero y tu hermano David? No, es que no es cuestión de hermano. Es que Domingo está preparado para eso. Sí, Domingo ha hecho mal. Oye, se preparó para eso. Ahora, yo espero que con Gonzalo me vaya mejor que con David. Porque yo nada más soy bueno para la campaña. Pero Fernando Danilo, me dijo, Iván, no, yo quiero que tú me en tres días. Y este oye, ama a ti. No, yo lo sé, yo a él. En tres Danilo días. Danilo me dejó a mí con una mano adelante y otra atrás. No, este gobierno a mí me falló. Todavía estoy yo para negociando por un anuncito. No me hagas hablar. Pero Federico. No, perdón, pero es que tú eres masoquista. Mira, a mí me gusta. Tú eres masoquista. Verdad, tengo que llevarme más de ti. A Frederick le gusta que le den golpe. Es verdad, me gusta, ¿verdad? Déjalo que coma. Tranquilo. No, que me punchó, mami. Tú sabes que a mí no me hay que ponerme. No, yo no, basta no, una vez. Déjalo que o sea, yo, no, que estoy dolido. Déjalo que coma algo. ¿Va a querer de tu salada? No. Mire eso. No, gracias. ¿Tú sabes lo que es Rafael Paz ganarle a Roberto Sánchez? Ay. ¿A qué tú atribuyes eso? Yo no sé. Los residuos del colegio Pachaza. No es una señal eso. Bueno, hermano. Pues yo no, de verdad que yo no concebía que Rafael Paz. Ni yo tampoco. Amigo mío. Independientemente de. Y lo llevé dos veces por ahí y lo apoyé. Él me pidió espacio, pero sí. Yo no pude. Porque no llevé a nadie de una mala candidata. Tú eres muy cuidadoso, mi decisión. Hay que respetarlo. No, Iván, este tipo es raro. Tú no sabes si es el PRD. Un día te habla bien de Luis, al otro día te habla bien de Gobierno de Santiago. El otro y tú dices, pero ¿dónde es el tipo? Él no me da señal.
Abigail Soto. Yo sé de quién es. No. ¿Ay? Sí. Abigail Soto. Luis. No, no, no. Hay un cariño, pero viene Iván no de nadie. Es más, lo que Iván Ruiz hizo, yo no, yo soy un tipo que me entrego. Lo que Iván Ruiz hizo por David Collado, no, no, en el cierre de campaña, que yo tenía una fiebre, que no me salía la voz, yo lo veía a él y yo no lo creía, pero yo no podía empujarlo, porque yo tenía, estábamos empujando el mismo carril, el mismo carro para el mismo resultado. Bueno. Pero tú nunca habías hecho eso, lo que tú hiciste por nunca, David Collado. Yo me sorprendí. Nunca, nunca, nunca. Te la jugaste. Y no han sido consecuentes, pero eso no importa. Yo creo que le ha hecho un buen trabajo, ¿eh? Sí, sí, ha hecho su trabajo. ¿Quieres más pollo? Yo no mezclo la, no, ya. Es como Danilo. Y se añoñan a uno. Es como Danilo, igual. Danilo ha hecho un trabajo. Danilo ha hecho un buen trabajo. Hay más pollo. Esa revolución de educación, esa visita sorpresa, esa entrega de título, ese 9-11. Sí. ¿Tú sabes que uno antes se quedaba en una carretera y lo atracaban? ¿Tú sabes las cosas que...? ¿Lo atracaban a uno? Sí. No, 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 esas cosas viales. No, no sé, eso es viales. Porque él es un buen gerente. Sí. Pero no tiene que poner a recitar. Y yo, qué sé yo, qué sé yo, cuánto. Sí, qué bueno. Déjame eso a mí, yo manejo eso. Hable orgánico, hable natural, sí. Dejen lo que hable. Él ha mejorado mucho. Sí, hombre, pero que es una partida de ñame que te están como detrás, buscando cuartos, nada más. Mira. Unos teóricos. Hay algunos teóricos que dicen que el Pachá no podía acercarse tanto a él y levantarle la mano y brincar. No. Ay, a mí me prohibieron el Palacio de Deporte. Ay, sí, dije que yo, la yo te manejara a ti, a quien yo prohibiera que lo hiciera fuera a ti. No, no, no que tú le hiciera a él. Porque la figura eres tú, bien. Cuando él está al lado mío, se crece. Pues yo lo que somos votos. Entonces te prohibieron eso. Ay, no, en el Palacio de Deporte no me dejaron ir. En el cierre de campaña. Me llamó mi amiga que yo quiero Dilene, me hizo unas explicaciones. Yo soy muy receptivo, yo no quiero pelear con nadie. Eso sí, que la mitad del Palacio del Deporte y las redes sociales y el día siguiente, el trato de la fiesta, hasta el líder dijo, me engañaron. Es que son porque le vendieron una cosa formada, el comité político. Y el Boli es mi hermano, pero el Boli no es animador. El Boli es un buen entretenedor, es 7-8 minutos, pero el Boli no es animador. Es, otra es mal, Boli nunca había visto en su vida tanta gente junta como ese día el Palacio del Deporte. Mira, que Boli es mi conectar hermano. Con la gente, como tú lo sabes hacer de manera natural. Yo ni pasé por el frente de la 27. Oye, me respeto, papá. Ah, eso sí, claro. Que al día siguiente me mandó a buscar. Me dijo, tranquilo. Digo yo, no, no permitas que el que está a tu lado y se lo ha jugado por ti lo maltrate. Me maltrataron. Lo que pasa es que tú vas más allá de... No, a mí. Es que Frederick no es un simple animador, ¿entiendes? Hay otros que son animadores y bueno, malos. Pero este señor es un influyente, ¿entiendes? A mí me vio Miguel Medina en el Prudential Center ante de 20,000 personas con su esposo y me lo hizo saber. Y yo espero que tú me asistas. Buen tipo, Miguel. Caballero mío. Uh-huh. Yo te veía paseándote de un lugar a otro y si habían 10 dominicanos ahí era mucho. Eso era boricua, nicaragüense, ecuatoriano, panameño. Y yo, ese es mi país. Este país no sabe lo que es Iván Ruiz. Claro. Lo que ha hecho Iván, esos premios de Atabel, lo hace Iván Ruiz. Créeme. Esos comerciales que hace Iván, que la gente no sabe que es el que lo hace, es un creativo. Y también daba mucha ayuda, a mí me gusta, ayuda mucho a la gente también. No más que yo, mami. Sí. Me... No, usted está yendo de la calle porque yo soy yo. Pero usted ya está garabio, usted es celoso, que Iván, que Iván. Esto no tiene madre. Pero, la abuela, la mamá mía, hasta se cambió los medio fondos nuevos, nunca lo había puesto. Pero Federico. Señora, ese mantel, yo tengo más 2 años que no lo veía. Desde que viene Iván, la mamá mía sacó este mantel. Yo nunca lo he visto el mantel, ni mire, esos platos. ¿Y a ti qué es lo que te saca? A mí me sacan un arroz. Déjame ver. Déjame ver. Un pañito, mire, y me dan la comida como un indulgente. Es un platico. Yo nunca había visto que ya sacó esos vasos. Oye, pero Dios mío. Lo tenía igual. No, yo no lo había visto para ti. No. Así es mi mamá, de que para la visita. Yo, mami, pero usa los jodidos tenedores eso. No crea. Que para que la visita, yo, vamos a usarlo mejor para nosotros. Ahí están los muchachos. Pero... No, doña Lucha, pero no me lo maltrate así. Sí, Iván, Iván, el hijo soy yo, soy yo. Yo, okay. Ay, qué valor. Ahora, también. Doña Lucha, ¿quién ayuda más, el Pachá o yo? Bueno, el hijo mío. Pero tú le sigues los pasos. ¡Ah, le sigo los pasos! Tú ayudas a mucha gente también. Pero los hijos que están muy apegados a la mamá salen medio raros. ¿Cómo así? Tú te vas a sorprender, pero a mí Santiago me trae tristeza. ¿No te dieron las oportunidades que tú crees que merecías? Yo soy un imitador de Nelson Javier, como digo. Nada ni nadie puede sacarte de lo que Dios creó para ti.